Vamos a hacer estas flores o margaritas, bien, que terminan en cuadrado para hacer esta prenda. Voy a trabajar con una aguja número 2, comienzo a hacer mi primer punto o punto de orillo. Voy a utilizar un hilado de verano de dos hebras. Bien, este es mi punto de orillo y ahora cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Bien, cuento para atrás, ¿sí? Uno, dos. 3 y 4, y aquí voy a hacer la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Bien, introduzco la aguja, tomo la asada, paso y paso, y esta es mi argolla de inicio, bien, es así como queda mi argolla de inicio. Si me cuesta ver, me ayudo con mi aguja para abrirla un poquito, ven, porque es chiquitita, bien, y estamos trabajando con hilado fino. Voy a hacer una cadena de elevación, voy a trabajar con el medio punto, mi cadena de elevación va a contar como punto, y comienzo a picar por dentro de mi argolla de inicio. En total voy a hacer 7. Si mi cadena de elevación cuenta como un punto, es mi cadena de elevación más seis medio puntos. Bien, todos dentro de la argolla de inicio, vamos a acelerar un poquito para que no sea tan tedioso. Ahí completo todos mis medio puntos y antes de cerrar voy a contar. Si me cuesta ver el medio punto de frente, lo posiciono de arriba y comienzo a ver, ven, esta parte de arriba como si fueran cadenas. Cada una es un punto, cuento más mi cadena de elevación. ¿Sí? Ahí estamos tengo los siete. Entonces ahora voy a hacer la unión de un extremo con el otro con punto pasado, ¿bien? Introduzco la hoja por aquí, tomo la lazada paso y paso. Y ahí he formado la primera vuelta, ¿bien? Ahora para la segunda vuelta hago cadena de elevación que ya no cuenta como punto y por cada uno de los puntos que tengo de base voy a hacer dos medio puntos. Bien, este es el primero, aquí hago uno y ahora voy por el segundo, ¿ven? Voy al siguiente punto de base y nuevamente dos medio puntos. Por cada uno de los puntos que tengo de base, dos medio puntos. Así lo voy a hacer por todo el contorno. Si tengo 7 puntos de base, en total voy a terminar con 14 puntos. Bien, recuerden la importancia de llevar el control de la cantidad de puntos. ¿sí? Y ahora sí, voy a hacer la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Introduzco la aguja, tomo la lazada, paso y paso. Bien, y es así como queda mi segunda vuelta. Lo que voy a hacer ahora es cambio de color. Como estoy haciendo una prenda que va a estar colgada y demás, siempre resguardo la terminación. Dos cadenas al aire. Antes de rematar, ajusto y así es el cierre. Esto después lo perdemos dentro del tramado. ¿Bien? Ahora lo que voy a hacer es un color, voy a traer un color naranja, aunque okay? el cuadrado original tiene como un beige, ¿bien? Por mi primer punto de base, introduzco la hoja, traigo mi hilado, bien, hago mi cadena de elevación que va a contar como punto y ahora dos cadenas al aire, una y dos, ¿bien? Y voy a la al punto inmediato de base, ¿bien? Aquí pico en medio punto, ¿ven? Y ahora nuevamente dos cadenas al aire, una y dos. Voy al punto inmediato de base, pico en medio punto, ¿bien? Y así por todo el contorno, ¿sí? dos cadenas al aire medio punto dos cadenas al aire medio punto llevando el control de lo que estamos haciendo es muy importante para que logremos la forma bien ahí estoy al final dos cadenas al aire bien y antes de cerrar voy a contar sí para no confundirme aquí cuento las pancitas ven tengo aquí tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10, 11, 12, 13 y esta 14. Entonces ahora sí voy a hacer el cierre. Esto es para no confundirme con los puntos de base. Tengo que tener 14 en total. Por aquí, por mi cadena de elevación, paso la aguja y hago el punto pasado. Bien. Dos cadenas al aire antes de rematar como siempre. Dejando un poco de hilo para anudar y es así como queda esta vuelta. Bien. Ven, todo esto aquí atrás tenemos que anudar. Esto va a ser a la prolijidad de nuestro trabajo, ¿bien? Entonces ahora corto y ajusto. ¿Sí? Ahí tenemos la cantidad, tenemos la forma. Ahora vamos a pasar a hacer nuestros pétalos, ¿bien? Por las cadenas al aire que tengo de base, es decir, por estas dos cadenas al aire que venía haciendo, introduzco mi aguja y ahora con un tono más claro, voy a hacer ocho cadenas. Mi cadena de elevación.

Voy a volver a las cadenas al aire de base, es decir, al mismo lugar a picar y comienzo a tejer mi vareta sextuple. Bien, tal cual vareta, pero con seis lazadas. Bien, ahí voy. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ahora cierro. Ahí, ven. Y ahora voy a hacer nuevamente 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy al mismo lugar de base, bien, aquí, en el mismo lugar, a picar en medio punto. Bien, aquí pico en medio punto. Es así como hemos formado el primer pétalo, el primero... Nos cuesta verlo bien, pero es así como queda. ¿Ven? Para el siguiente, me traslado con un medio punto aquí a las siguientes cadenas al aire que tengo de base. Hago mi medio punto y repito secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente, 6 lazadas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy al mismo punto de base, pico y comienzo a tejer mi vareta sextuple. Bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cierro estos dos. Nuevamente, ocho cadenas al aire. Esto lo estamos viendo para que no nos queden dudas. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Voy al mismo punto de base y pico en medio punto. Aquí, ven? Pico en medio punto. Ahí estamos. Y es así como hemos formado nuestro segundo pétalo. Esto tenemos que repetir, ¿bien? 14 veces, ¿sí? Me he traslado con un medio punto a las cadenas al aire de base siguiente y todo vuelve a empezar. Vamos a avanzar un poco para que no se haga tan tedioso. Estamos haciendo nuestras 8 cadenas al aire, ¿bien? Es repetir secuencia, llevar el control de la cantidad de puntos. Recuerden que tenemos que hacer varios si queremos hacer la prenda. Tomamos 4, 5 y 6, bien, vuelvo al mismo lugar a picar, comienzo a tejer mi vareta, vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cierro y ahora nuevamente 8 cadenas al aire, esta es la última ya de la vuelta, 2, 3, 4 5 6 7 y 8. ¿Cómo cerramos? Vuelvo al mismo al mismo punto de base, pico el medio punto y ahora, ¿bien? Ven, aquí voy a hacer la unión de un extremo con el otro en esta parte, ¿ven? Ahí. Paso y paso. Dos cadenas al aire antes de rematar. ¿Bien? Ahí corto ajustos, recuerden la importancia de esto y es así como hemos formado los pétalos, bien, tienen que ser 14 en total, ¿sí? Tal cual porque estamos siguiendo el modelo original, ¿bien? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Por la parte de arriba, bien, por el donde hemos hecho nuestra vareta sextuple, introduzco el aguja y voy a traer un color verde, voy a hacer dos cadenas de elevación, esta es la primera, bien, cadena de elevación. Tomo la sada y pico como si fuera una media vareta. ¿Bien? Y ahora cierro todo junto. Ahí vamos. Esta es la primera. ¿Bien? Y ahora voy a hacer cinco cadenas al aire. Una, dos, tres, cuatro y 5 ¿Bien? Tomo el pétalo inmediato. Presten atención aquí de no saltearse ningún pétalo porque, porque si no, no les va a quedar la forma. Voy a la parte de arriba de mi pétalo. Tomo la pico, bien, tomo la saco, y antes de cerrar, vuelvo a tomar la vuelvo a picar, tomo la saco. Ahora cierro todo junto, me ayudo con mis dedos, esto puede ser que me cueste un poco, y nuevamente cinco cadenas al aire. Dos, tres, cuatro y cinco, bien, ahora estamos dando la forma del cuadrado, bien, ahí vamos dos, tomo el siguiente pétalo, ¿sí? Lo acomodo, que no quede cruzado, pico en la parte de arriba, tomo la sada, saco, vuelvo a tomar la y saco, ahí cierro todo junto ahora, bien. Y aquí tengo los primeros tres. Uno de nuestros laterales va a quedar con tres pétalos, así que este lo dejamos con tres, vamos a formar la primera esquina. ¿Cómo la vamos a hacer? Con 15 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, tenemos que hacer 4 esquinas. Estamos haciendo un cuadrado, ¿verdad? Entonces, cada esquina va a tener 15 cadenas al aire. Ahora acomodo mi punto, ¿bien? Tomo la azada, voy a la parte de arriba y hago lo que venía haciendo, ¿bien? Es así como estoy entrando ahora al otro lateral. Si uno de mi, en mi primer lateral tenía tres pétalos, este tiene que tener cuatro pétalos. ¿Bien? ¿Ven? Es así como hemos formado la esquina. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro o cinco, y cinco. No serían pétalos en teoría, serían hojas, ¿qué no? pico en la parte de arriba perdón de flores soy un poco ignorante vamos ahí hacemos el punto cerramos y ahí tengo el segundo de este lateral sí. en línea general lo estamos viendo así para que se comprenda ¿sí? tengo que continuar tengo dos o sea si un, un lateral tengo tres pétalos u hojas en este tengo que tener cuatro bien ya lo vamos a ver ahí estamos más de lejos ven entonces aquí tengo uno 2, 3, esquina de 15. De este lado entonces tengo 1, 2, 3, 4, esquina de 15. Aquí 1, 2, 3, esquina de 15. 1, 2, 3, 4. Como ven, esto, y aquí tengo que hacer la unión. Este de 3 coincide con su opuesto de 3 y este de 4 coincide con su opuesto de 4 y ahí tenemos los 14 pétalos u hojas. Bien. Para hacer el cierre hago nuevamente 15 cadenas al aire, es decir, la última y cuarta. Esquina para que se forme mi cuadrado bien, ahí avanzamos un poquito, y ahora la unión de un extremo con el otro con un punto pasado, por donde lo vamos a hacer por la parte superior del punto, bien ahí tomo la asada, paso y paso bien, y es así como hemos formado nuestro cuadrado. Ahora lo vamos a prolijar, y es así como queda. Lo que tenemos que ver es el tema de la unión que se hace en medio punto, cuadrado con cuadrado, y la disposición de los mismos. Espero que les haya gustado, que puedan lograrlo y si les está quedando alguna duda, me lo hacen saber en los comentarios.